En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La tercera F de nuestro recorrido es el fuego. La primera F fue la fe. La segunda F, la filiación. Cuando hablamos de filiación, dedicamos una charla a referirnos a ese misterio de unión entre Cristo y el Padre, la manera como Cristo fue Hijo. Al hablar de la filiación, llegamos, o quisimos acercarnos, digo mejor, al corazón orante de Cristo, porque claramente toda su unión con el Padre alcanza la plenitud en la oración. Y por eso la súplica que le hicieron sus discípulos, enséñanos a orar, es súplica que también a nosotros nos beneficia. No hemos hecho un comentario completo al Padre Nuestro, sino que hemos tomado cuatro puntos al referirnos al cielo, al reino, a la voluntad y al perdón. Pero ya al hablar de la voluntad divina y del perdón, aparece claramente la necesidad del Espíritu. Y creo que esta palabra nos va a ayudar mucho en la reflexión actual. La necesidad del Espíritu. Sabemos que uno de los nombres que tiene el Espíritu es fuego. Es como una imagen que se utiliza con frecuencia, sobre todo pues a partir del capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles, donde se describe el milagro de Pentecostés. Pero hay otros nombres del Espíritu, también aparece en forma de paloma, también aparece como viento, también se le llama agua viva, también se le llama vida. Y otro nombre que tiene es don. El Espíritu Santo es don, o sea, regalo. El Espíritu Santo es don, quiere decir que no es otra cosa. Quiere decir que no se puede obtener de otra manera. Nada es comparable con el Espíritu. No se puede recibir de otro modo sino como un puro regalo. Y los regalos requieren dos cosas: que yo quiera recibirlo y que me lo quieran dar. Que yo quiera recibirlo es descubrir mi necesidad, y que me lo quieran dar es la bondad de Dios a la que yo toco con la súplica. Entonces, el camino para ser espirituales, en el sentido de ser gente de espíritu, es conocerse a sí mismo para reconocer la necesidad. Y luego, desde esa conciencia profunda de la propia indigencia, orar, pedir. Eso fue exactamente lo que les dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Oren, pidan. No se aparten de Jerusalén, que significa no se aparten de la oración en común. Pidan. Pidan el Espíritu. Pidan el don del Padre. Solamente lo podemos recibir como un regalo. Hay un tal Simón, del cual se habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el cual, viendo los milagros que realizaba Pedro, le ofreció dinero. Pedro le respondió: muera tu dinero contigo. El don de Dios no se puede comprar. Por eso a ese pecado de pretender
comprar las cosas sagradas se le llama simonía, por ese tal Simón. Pero no solamente no se le puede comprar, no se puede llegar a él con dinero. Tampoco se puede llegar a él con argumentos, con razones, con deducciones. No se puede llegar al Espíritu. Nos dice el apóstol San Pablo, así como el Espíritu del hombre está en el hombre y conoce la profundidad del hombre, el Espíritu de Dios está en Dios y conoce la profundidad de Dios. De manera que al Espíritu no podemos llegar por una compra, no podemos llegar por una deducción, por un argumento, por un estudio. Somos radicalmente pobres, infinitamente pobres ante el Espíritu. Nos dice Santo Tomás de Aquino, aplícase la palabra Espíritu singularmente aquellas realidades que son causa de lo que no entendemos. O sea, que está más allá de nuestra inteligencia. Radicalmente pobres. Saberse uno pobre, saberse uno radicalmente pobre, ya es un regalo de Dios. Porque el radicalmente pobre no se apoya en sus justificaciones, en disculpas, en excusas, en razones. El que es radicalmente pobre es como si subsistiera sin apoyarse en sí mismo. El que es radicalmente pobre, porque no se apoya en sí mismo, se vuelca, se dona, se regala a Dios. Y cuando te conviertes en un regalo para Dios, entonces recibes a Dios como regalo. Por eso me ha gustado tanto el lema aquel que le vi en su camiseta al fraile carmelita, en obsequio de Jesucristo. Volverse regalo para Jesucristo. Vivir de tal manera que uno no tiene ningún apoyo en sí mismo. Cuando usted no justifica su propia existencia, cuando no la considera indispensable ni se cree indispensable para nada, usted empieza a ser un regalo. Antes de que eso suceda, seguramente usted se considera necesario. ¿Qué va a hacer esta comunidad sin mí? Preguntaba por allá un antiguo fraile agonizante. ¿Y ahora qué va a hacer este monasterio sin mí? Y le respondió uno, mejorar. Eso está muy cruel. Pero fíjate que el que se considera necesario no se considera regalo. Porque el que se considera necesario siempre mira a los demás y siempre mira al mundo y siempre mira la vida y siempre mira a Dios como en deuda con él. Porque si yo soy necesario para ustedes, ustedes están en deuda conmigo. A pagar, están en deuda. Entonces, no se puede ser radicalmente pobre. No se puede ser radicalmente pobre si no es reconociendo como regalo todo lo recibido hasta sentirse uno mismo obsequio de Jesucristo. Esa es la actitud propia para pedir el Espíritu. Y por eso repito la frase,
Cuando te vuelvas un regalo para Dios, recibirás a Dios como regalo. ¿Cuándo te vuelves un regalo para Dios? Cuando no te consideras necesario. Porque en ese momento no te apoyas en ti, ni en lo que tú has hecho, ni en lo que tú has dicho, ni en lo que tú has pensado, ni en lo que tú has diseñado, ni en lo que tú has predicado, ni en lo que tú has logrado. Cuando ya no te apoyas en nada tuyo, entonces eres un obsequio. Fíjate esa unión tan profunda que hay entre la conciencia del radical, de la radical pobreza, y la conciencia de la radical donación. La conciencia de la radical pobreza lleva a la conciencia de la radical donación. Porque en la conciencia de la radical pobreza, no tengo en qué apoyarme. Entonces tengo que darme. ¿Y qué significa darme? Volverme regalo. Cuando seas un regalo para Dios, descubrirás plenamente a Dios como regalo. O sea que el camino para llegar al Espíritu es el camino de la radical pobreza. ¿Avala la Sagrada Escritura esta interpretación? Por supuesto que sí. ¿Cuál fue el momento de la radical pobreza para ellos? El momento de la radical pobreza está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿cuál fue el momento de la radical pobreza? Se llama el destierro. En el destierro, no fue simplemente que les quitaran su tierra, su dignidad, su salud, su templo, sus sacrificios. No fue simplemente que les quitaran todo eso. Es que también, al quitarles todo eso, ellos descubrieron su radical pobreza. Mire esta frase tan rara. Lo que les quitaron les ayudó a descubrir lo que no tenían. Piense esa frasecita. Lo que les quitaron los caldeos cuando los desterraron, lo que les quitaron les ayudó a descubrir lo que no tenían. Porque ellos creían que tenían, pero no tenían. Acuérdese que en la Biblia esta idea aparece varias veces. El que cree que tiene, pero en realidad no tiene. Por ejemplo, el rico aquel que tenía unos graneros, ¿no? ¿Ahora qué voy a hacer con esta cosecha? Voy a derribar esta casa de retiro. Ah, no, mentiras, estos graneros. Voy a derribar estos graneros. Y voy a construir. No sé, se me confundió. Voy a derribar estos graneros y construiré otros. Luego me echaré y le diré a mi alma: alma mía, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe, pásalo bien. Se creía dueño. Dios le dice: esta noche te van a pedir la vida. Lo que has acumulado, ¿para quién será? Él creía que tenía, pero no tenía. Efectivamente, solo tenemos lo que nos llevemos después de muertos. Eso es lo que uno tiene. ¿Qué más tiene uno? Uno tiene lo que se pueda llevar después de muerto. ¿Y qué se puede llevar uno después de muerto? Lo que esté en el balance de las bodegas del cielo. Acumulad tesoros en el cielo. ¿Y qué se acumula en las bodegas del cielo? Solo se acumula en las bodegas del cielo aquello que brota del amor de Dios, que es el que permanece para siempre. Una señal muy importante, una señal que sirve mucho para reconocer que está en las bodegas del cielo, es lo que no ha sido agradecido en la tierra.
Por eso uno tiene que estar muy agradecido cuando no le agradecen. Ustedes procuren no agradecerme nada. Uno tiene que estar muy agradecido cuando no le agradecen, porque lo que no se agradece, el bien que se hace con amor y que no se agradece, ese va enterito como depósito al banco del cielo. Enterito. En cambio, existe el peligro de que si le agradecen a uno mucho y lo felicitan mucho, entonces dice nuestro Señor Jesucristo, ustedes buscan la honra de la gente, ¿cómo van a buscar la gloria de Dios? Entonces hay mucha gente que cree que tiene, pero en realidad no tiene. Mucha gente cree que tiene y no tiene. El Apocalipsis también cuenta eso, ¿no? De una de las siete iglesias. Te consideras sabio y crees que ves y crees que oyes y crees que estás muy bien vestido y en realidad estás desnudo, ciego, sordo. Estás pobre, crees que estás rico y estás pobre. Entonces eso les pasó en el destierro a ellos. Ellos creían que tenían. Y por eso la frase que les dije antes, lo que les quitaron les llevó a descubrir lo que no tenían. Lo que les quitaron les llevó a descubrir lo que no tenían. Por ejemplo, uno carece de virtud. Pero uno no sabe que carece de virtud. Uno solo sabe que carece de virtud cuando le quitan algo. Tiempo, tranquilidad. Ahí es donde uno se da cuenta que carece de virtud. Por eso el chiste que yo repito en todas partes es este, que yo soy la persona más paciente del mundo, yo. Soy la persona más paciente del mundo mientras nadie me moleste. Así es fácil ser paciente. Pero cuando alguien me quita de mi tiempo, cuando alguien me quita de mis planes, cuando alguien me quita de mis ideas, y entonces yo empiezo toda una transformación y me descompongo de ira, lo que la otra persona me quitó me lleva a descubrir lo que yo no tenía. Esa persona me quitó, por ejemplo, tiempo, pero el tiempo que me quitó me ayudó para descubrir que yo tampoco tenía paciencia o amor. Yo no sabía que yo no tenía. Porque el grave problema del ser humano es que no solamente no sabe lo que tiene, sino que tampoco sabe lo que no tiene. Por eso mi amiga de Siena decía que toda vida espiritual empieza con el conocimiento de sí mismo. Porque en el conocimiento de uno mismo, uno aprende que uno es criatura y por lo tanto indigente, que uno es pecador y por lo tanto indigente, que uno no sabe lo que tiene en realidad y por eso no lo agradece, y uno tampoco sabe de lo que carece y tampoco lo pide. Es terrible nuestra situación. Entonces, ¿cómo aprendieron los israelitas que necesitaban del Espíritu? El destierro fue fundamental. Porque el destierro les quitó las riquezas, la vivienda, la tierra, el alimento, el templo, la ley, el culto. La ley no. La ley la llevaron en sus rollos. Así nacieron las sinagogas. Se pudieron quedar con la palabra, pero casi todo lo demás lo perdieron. Y además perdieron miles de personas. Muchas familias quedaron desintegradas o murieron varios de sus miembros. Quedaron sin rey, quedaron sin Mesías. Realmente quedaron fracturados por todas partes. Toda esa múltiple fractura, ¿a qué los llevó a descubrir su qué? Radical pobreza. Y en esa radical pobreza es donde dos grandes luminarias aparecen. Uno es el profeta Jeremías, otro es el profeta Ezequiel. Para descubrir nosotros qué fue lo que ellos descubrieron en su pobreza, les voy a encarecer. Tomen el libro de Baruch.
Yo soy uno de los pocos, creo que somos pocos, propagandistas, difusores del libro de Baruch. Háganse amigas antes de que sea tarde. Háganse amigas del libro de Baruch. ¿Por qué? Bueno, ¿quién era Baruch? Empecemos por ahí. Baruch era el secretario de Jeremías. Era ayudante, discípulo, creo que me atrevo a llamarlo amigo de Jeremías el profeta. Y el libro de Baruch enseña muchísimo. Por allá hacia la altura del capítulo segundo, empieza una especie de examen de conciencia. Es una belleza. Si yo fuera monja carmelita, no terminaría el día sin irme al libro de Baruch. Hay que conocer el libro de Baruch. O sea, ¿en qué se me ha ido la vida que no conozco el libro de Baruch? A mí me da mucho pesar eso, que yo pienso que sobre todo los monjes y las monjas deberían ser expertos, no en el sentido de títulos, sí títulos y títulos, no en ese sentido, sino en el sentido del conocimiento de corazón a corazón con la Biblia. Un monje debería tener esa familiaridad tan profunda con la Escritura que le dijeran, hombre, Malaquías, claro, mi tío Malaquías allá, no su tío, sino el libro de Malaquías. Sí, porque ¿cuál es el mensaje principal del libro de Malaquías? No sé. ¿Cuánto tiempo de vida cree que le queda? No sé. Estudie. Repito, no es tanto un asunto de títulos, ni esto es por lucirse uno. Esto es familiaridad con la bendita y sagrada Escritura. La recomendación que yo hago siempre es, no se limiten a conocer la Biblia. Vivan en la Biblia. Esa es nuestra casa, hay que vivir ahí. Y cada uno de estos personajes debe ser para nosotros como un amigo íntimo, como un primo llegado de tierras lejanas, como un tío al cual le escucho sus historias, pero no el tío que vive allí en el otro pueblo, no. Como un tío, como un amigo cercano. ¿Qué nos enseña el libro de Baruch? Nos enseña cómo el pueblo de Dios aprendió a arrepentirse. Ese camino, esa peregrinación interior, oiga la expresión, la peregrinación interior hasta llegar a su centro, hasta llegar a reconocer su indigencia. Baruch es clave. Jeremías es clave. Jeremías nos va a hablar entonces de la nueva alianza. Así será la alianza que haré con vuestros padres. Viene una nueva alianza. El otro grande de esa época, Ezequiel, derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Eso se llama el descubrimiento que brota de la pobreza radical. ¿Y dónde experimentaron ellos la pobreza radical? En el destierro. El destierro les dio esa experiencia. ¿Por qué la llamamos pobreza radical? Porque es la pobreza que lo deja a uno sin excusas. Por favor, antes de que sea tarde, lean el libro de Baruch. Que no les vaya a pasar a ustedes como le pasó a un fraile al que le regalaron una Biblia. El fraile murió prematuramente. Cuando recogen las pertenencias, la Biblia todavía tenía páginas pegadas. Eso no puede pasarnos. Entonces, el camino, porque usted no se pierda, yo he hecho historias y todo, pero usted tiene que mantenerse en una concentración absoluta y no perderse.
Lo que estamos diciendo, ¿cuál es nuestro tema? El Espíritu. Y lo que estamos diciendo es que se llega al Espíritu, ¿de qué manera? Como es un don, al Espíritu se llega conociendo yo que lo necesito y sabiendo Dios y queriendo Dios dármelo. Así es como se llega al don. ¿Y cómo sé yo que lo necesito? Por el conocimiento de mi pobreza radical. Por eso estamos en ese tema. No se pierda, por favor, mantenga el mapa completamente claro. La pobreza radical. ¿Y qué es la pobreza radical? La pobreza radical es el momento en el que no tienes disculpas ni excusas. Entonces, ¿cómo llegaron a la pobreza radical aquellos judíos? Llegaron a través del destierro. Porque el destierro fue el que les hizo ver que sí eran criaturas, sí eran pecadores. Los dos grandes descubrimientos son el descubrimiento radical de mi condición de criatura y el descubrimiento radical de mi condición de pecador. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir todo eso? Que esta persona ha descubierto su pecado a fondo. Es decir, desde el fondo de mi ser, lo que brota de mí es pecado. Lo que brota de mí, lo que sale de mí es pecado. De por mí, de mí mismo, no puedo sacar otra cosa. No doy más. Cuando se descubre esa doble indigencia, se descubre la pobreza radical. Bienaventurado. Bienaventurado aquel que logre descubrirlo. La pobreza radical. Tenemos, bendito sea Jesús, tenemos ejemplos preciosos de las dos cosas. Entre los santos que brillan por el descubrimiento de su condición de criaturas, desde hace años mi amiga es Santa Clara de Asís. Esas meditaciones de esta bendita mujer, cómo ella descubre su condición de criatura y se siente infinitamente agradecida y gozosa porque Dios pensó en ella y la hizo. Eso es una hermosura, hay que hacerse muy amigos de esta santa y de todos los santos, claro. Santa Clara de Asís, esa conciencia que tiene Santa Clara de su condición de criatura. Pero luego hay que tener también conciencia de nuestra condición de pecadores, frágiles ante el pecado, entre los cuales impacta la frase de San Felipe Neri: sosténme, Señor, si tú no me sostienes, te traiciono peor que Judas. ¡Qué conciencia tan viva de su fragilidad! Entonces, la pobreza radical es esa, esa doble conciencia de mi ser de criatura y de mi ser de pecador. Y si tengo esa doble conciencia y no quiero apoyarme en nada, no voy a decir una sola excusa, no voy a justificarme yo. Me presento entonces desnudo ante el Dios desnudo, así como Él está desnudo en la cruz. Así la desnudez de mi corazón, mi completa ausencia de todo lo que pueda hablar a mi favor, hace que la sangre de Él sea mi abogado. La sangre de Cristo habla. De hecho, dice la carta a los Hebreos que grita mejor que la de Abel. La sangre de Cristo habla, pero hay un problema con la sangre santísima de Cristo. Y es que si tú hablas, ella se calla. Si tú hablas, ella se calla. Entonces tú has de permanecer en silencio. Nada a decir a tu favor. Eso se nota especialmente cuando una persona hace una buena confesión. Una buena confesión es algo tan bello. Es algo que no fatiga ni al penitente ni al sacerdote. En cambio, las confesiones regulares, ¡ay, sí cansan! Esas sí son pesadas. ¿Cómo es una confesión regular? En primer lugar, tiene una larga historia. Lo que sucede, padre, es que en la época de Trujillo,
Entonces ya empezó. ¿Y cuándo? Cuando mi abuelo se conoció con mi abuela, porque mi abuela en ese momento no conocía a mi abuelo. El pobre padre hace penitencia. ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Pero lo más grave de las malas confesiones no son las largas historias. Lo más grave es que la persona quiere justificarse. En ese sentido, miren, pero no vayan a decir, por favor, que el padre es machista, ¿no? Porque la gente siempre sale con cosas. Pero es que las mujeres, yo he confesado hombres y mujeres. Oiga, las mujeres tienen una creatividad, una cosa. Yo digo, es impresionante, la mujer es un ser impresionante. Una vez he confesado a una señora y dice, padre, me acuso. Oiga esta confesión, que es toda, ¿no? En cuatro palabras, pero... Padre, me acuso que yo comulgo bien, pero me hacen perder la comunión. Oiga esa frase, me hacen perder la... Entonces, ¿la culpa dónde está? Me hacen perder la comunión. Es una cosa, yo no he encontrado ningún hombre tan inteligente como para hacer una confesión de esa. Los hombres no, las confesiones de los hombres son, no, padre, lo que sucede es que yo le fui infiel a mi esposa, lo que sucede es que yo soy grosero, lo que sucede, padre, es que yo soy muy impaciente, cuando me pongo impaciente golpeo a la gente, entonces, pues yo vengo a que usted me absuelva. Pero usted está arrepentido, no pregunte, padre, absuélvame. Entonces, claro, ya uno dice, el tipo ya se puso impaciente. Ay, Dios mío, que no vaya a ser yo el próximo mártir de la confesión aquí con este tipo. Las confesiones de los hombres suelen ser así, directas, tal, una cosa. Las mujeres, algunas, no sé, supongo que las mujeres dominicanas son completamente diferentes. Pero entonces, ¿qué tal esa? Me acuso de que me hacen perder la comunión. Yo le dije, pues cállese un momento, duré como 15 minutos pensando, ¿qué quiso decir? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que esa frase tiene como 16 interpretaciones distintas. Una buena confesión es como el libro de Baruch. Por eso yo siempre recomiendo el libro de Baruch. Porque el libro de Baruch le enseña a uno ese camino, le enseña con la historia al pueblo de Dios, hacer ese camino hacia el arrepentimiento, no buscar excusas, ni disculpas, ni nada. Lo que yo soy, soy. Entonces, ahí es donde se descubre la radical pobreza. Eso está muy claro ahí, en Jeremías y en Ezequiel. ¿Qué salió del descubrimiento de la radical pobreza? ¿Qué salió? Salió un pueblo pobre y humilde. ¿Cuál es el nombre que tiene ese pueblo pobre y humilde en hebreo? Son los Anawim. Anawim es el término hebreo para referirse a los pobres, pero no cualesquiera pobres. Realmente el término llegó a afinarse para significar en concreto los pobres de Yahvé. ¿Quiénes son los pobres de Yahvé? Son aquellos que han descubierto radicalmente su necesidad. La han descubierto. Ese es un descubrimiento muy grande. Tú te das cuenta que una persona de esas es una persona que no se justifica. Es una persona que permanece en silencio. En el silencio bendito del que habla el Salmo. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia.
Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. ¡Qué hermosura esa actitud de corazón! Yo digo que una persona de esas es como un maestro, como una maestra de contemplación para todos nosotros. Yo creo que así es como uno tiene que llegar. Uno tiene que llegar ante el Santísimo con esa actitud, como están los ojos de los esclavos en las manos de sus señores. Así tiene que estar uno. Muy importante el silencio. Muy importante el silencio exterior, pero sobre todo interior. Ese no justificar nada, ese no explicar nada. Ese llegar solamente con la conciencia viva de nuestra condición de pecadores y de nuestra infinita necesidad como criaturas. Porque acuérdate que hay quien habla a través de esa sangre, es Cristo mismo. Esa sangre grita a tu favor, pero si tú hablas, se calla la sangre. No, yo me voy a callar para que hable ella. Yo me callaré para que hable la sangre de mi Señor. Entonces yo guardaré silencio para que resuene su voz. Nosotros podemos hacernos una idea de qué es lo que dice esa sangre. Está en el Evangelio de Lucas. Padre, perdónalo. Si tú haces verdaderamente silencio, recordemos que toda persona contemplativa tiene que ser un alma de silencio, si no, no hay posibilidad alguna. Tenemos que ser almas de silencio. En un verdadero silencio, uno ya no se justifica, uno no da explicaciones, uno solamente reconoce su nada y su condición de pecador. Ya eso es bastante. Pero luego, si el silencio se hace más perfecto, mucho más perfecto, tú escuchas la oración que brota de esa sangre. Y la oración que brota de esa sangre es: papá, perdónala, perdónalo. Eso es lo que está diciendo la sangre: perdónalo. ¿Por qué? Porque yo te lo pido, papá. Esa es toda la razón. Ese es todo el diálogo entre el Padre y el Hijo. Porque yo te lo pido, solo por eso. Ese es el silencio profundo. Esa es la indigencia total. Total. Esa es la humildad. Esas son las bienaventuranzas. Esos son los anahuín. Esos anahuín son los que arrancan en el Antiguo Testamento, empiezan su camino en el Antiguo Testamento y llegan hasta el Nuevo. Deme nombres de anahuín en el Nuevo Testamento. Simeón, Ana, los que salieron en el Evangelio de hoy. San José, la Virgen, sobre todo la Virgen. Sobre todo la Virgen. Esos son los anahuín. Son personas de verdadero silencio, de una humildad profunda. De manera que en su caminar sencillo, pudoroso, humilde, devoto, María era como una oración por las calles de Nazaret, como una oración que imploraba el Espíritu, como que todo en ella, en su pensamiento, en su corazón. San Agustín dice: ella concibió primero con su corazón que con su vientre. Esa humildad de esta jovencita, tan llena de pureza, tan llena de pobreza, esa conciencia tan viva, aunque no estuviera ella orando todo el tiempo con palabras, porque nadie puede hacerlo, su corazón era como una oración permanente. Era un corazón capaz de atraer el don del Espíritu. El Espíritu vino a ella y a gusto se sintió en su seno. Obra perfecta hizo en su corazón. Y así sucedió la encarnación. Esa es María. Entonces, esa es la actitud que hay que tener para pedir el Espíritu. Es la Virgen, sobre todo la Virgen, pero también estos otros, José, Simeón, Ana, los pastores,
todos aquellos pobres, son los que nos van enseñando. Esa es la actitud para pedir el Espíritu. Pero ¿dónde empezó toda esa historia? En el destierro. ¿Y cuáles son nuestros dos grandes guías? Jeremías y Ezequiel. ¿Y dónde se describe el proceso? En un libro que se llama el libro de Baruc. El libro de Baruc. Entonces, así se descubrió la verdadera pobreza e indigencia. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura que un corazón se llene así del Espíritu Santo! ¡Qué hermosura! Es sobre todo el evangelista Lucas el que habla más del Espíritu Santo. Hoy, por ejemplo, en el Evangelio, ¿qué nos dijo de Simeón? Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no moriría sin ver al Mesías. Fíjate esa sensibilidad de Simeón para tener esa conciencia. Y ya estaba mayorcito Simeón. Y luego, ¿qué más dice el Evangelio? Movido por el Espíritu, fue al templo. O sea, el Espíritu Santo pone citas. Puso una cita. Hizo una reunión. Esa reunión la organizó el Espíritu. José y María, por este lado. Simeón, por este lado. Ana, por allá. A que se encuentren. Es el encuentro. Porque el Espíritu Santo, es necesario saberlo, no solamente obra adentro, el Espíritu Santo obra afuera. Obra en las circunstancias, obra en los hechos. Qué cosa tan hermosa una persona movida por el Espíritu. Porque esa persona experimenta que su agenda se la va haciendo Dios. Que cada persona con la que se encuentra es un encuentro de bendición. Todo empezó, es decir, esa conciencia clara de la radical pobreza empezó en el siglo VI antes de Cristo. O sea que la preparación próxima a Pentecostés fue como unos casi 600 años antes. Hay que tener un poco de paciencia en estas cosas. Entonces yo digo gente joven. ¿Quién será gente joven aquí? ¿Usted es como más o menos joven? Creo. ¿Usted también un poco? ¿Más o menos? Entonces, si yo fuera joven, que ya no lo soy, ya pues ya yo sé que voy en bajada. Pero si yo fuera joven, uno tiene que prepararse para la efusión. Efusión cada vez mayor del Espíritu. Ser verdaderamente mujeres de Espíritu. Pero el camino es ese, a través de la radical pobreza. Bueno, pero dijimos que en el Nuevo Testamento también, ¿no? En el Antiguo fue el destierro. En el Nuevo, ¿qué fue? La cruz. La cruz no desnudó solamente a Jesucristo. La cruz desnudó otros corazones. Así, por ejemplo, Pedro, antes de la cruz, ¿qué dijo? Señor, así tenga que morir, jamás me apartaré de ti. Eso dijo Pedro. ¿Cuándo? Antes de la cruz. Pero cuando estaban en el proceso ese contra Cristo, Pedro dijo su frase famosa: situación complícase. Esto aquí está. Está difícil. Está difícil esto. Y tristemente, ¿qué pasó? Negó al Señor. Lo negó varias veces. O sea que la verdad de Pedro apareció. La cruz reveló la verdad de Pedro. Pedro quedó desnudo. Y los demás también. Los apóstoles
quedaron desnudos. Quedaron en una situación de despojo y sin excusas. Acuérdate el diálogo de Jesús con Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí. Pedro, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería. Y entonces, ¿qué hizo Pedro? Ya no se apoyó en sí mismo. ¿Qué hizo Pedro? Dijo esta frase que varias veces me ha hecho llorar. Cuando voy a Roma, por supuesto, me gusta ir a la Basílica de San Pedro. Hay una gigantesca cenefa que trae esto que estamos diciendo. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Ese es Pedro. Entonces fíjate cómo había llegado a la, ¿cómo es que la estamos llamando? Pobreza radical. Ya no se apoyó en sí mismo. ¿Cómo era Pedro antes de la cruz? Señor, aquí hay una espada. ¿Qué tal este pescador dedicado a ser espadachín? Por ahí le quitó una oreja a un soldado. O sea, ni para eso sirvió Pedro. Y eso fue todo lo que hizo, quitarle la oreja. Y Jesús le pega la oreja otra vez. Entonces, ¿ah? Acabó la carrera militar de Pedro ahí. Se acabó la carrera militar de Pedro. Lo único que hizo fue cortar una oreja y se la pegaron otra vez. Ay, Dios mío. Entonces Pedro ya no se apoya en sí mismo. Pedro ya no se apoya en sí mismo. Pedro ya solo se apoya en el Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Eres tú quien lo sabe todo. Tú sabes que sí te amo, Señor. ¡Qué hermoso! Ese proceso de despojo hasta salir de sus propias certezas. Más información sobre esto en el libro de Baruch. Es muy importante no dormirse sin haber visto el libro de Baruch. Esa es la pobreza radical. Y esa pobreza radical nos vuelve ¿qué? Nos vuelve María. Nos vuelve María. Somos como ella y en ella, mendigos del Espíritu. Como ella y en ella somos mendigos del Espíritu. Y estamos así clamando al Señor, envía tu Espíritu. Porque el Espíritu es el que hace la diferencia. Este Papa Francisco a veces habla de una manera tan dura, tan cruda, tan argentina. Entonces, por ejemplo, una vez le dijo a unas religiosas, ¡no se vuelvan solteronas! ¡Qué duro! Casi grosero. Casi grosero el Papa. Pero fíjate que tiene su punto de razón. Donde falta la unción del Espíritu, que es una religiosa, queda definida como mujer que no se casó. Punto. ¿Qué es un matrimonio si no está esta unción de Dios? ¿Es un ejercicio estéril de pasión? ¿Es un acuerdo sostenido a la fuerza? En Alemania cumplieron 60 años de casados una pareja. Claro, gran celebración, no es cualquier cifra, no todo el mundo llega a 60 años de matrimonio. Pero no había la unción del Espíritu. ¿En qué se notó?
en que le hicieron una entrevista, claro. Se veía que estaban, no sé, como serios, como distantes. Había algo raro ahí. Entonces le preguntan a la señora, ¿cuál es el secreto? Le pregunta el periodista, ¿cuál es el secreto para llegar a los 60 años de matrimonio? Y dice ella, la verdad es que nosotros no nos hemos entendido muy bien. Ah, comprendo, claro, el periodista así todo amable, comprendo, todos los matrimonios tienen dificultades, pero cuéntenos, ¿cómo llegaron entonces a los 60 años de matrimonio? Nosotros no nos hemos entendido muy bien. Entonces yo decidí que yo no le iba a dar el gusto de morirme primero. Y el otro tampoco. Entonces, llevaban 60 años resistiendo. No me muero. No le voy a dar el gusto. Qué tristeza que el matrimonio se vuelva una pugna de poderes, una competencia. Pero eso es lo que está pasando hoy. Por falta de esta unción. Mire por qué se separan las parejas. Una buena parte es por competencia entre ellos. El Espíritu Santo es el que renueva la faz de la tierra. El Espíritu Santo es el que hace de un grupo de pescadores humildes una antorcha para iluminar todos los siglos. El Espíritu Santo es el que hace de un pobre ser humano, un pecador y miserable como este servidor de ustedes, un ministro del altar. Y Cristo se hace presente a través del ministerio de un ser humano como yo. ¿Quién hace eso? Lo hace el Espíritu. Es el Espíritu el que toma nuestros anhelos y los vuelve a oraciones. Y es el Espíritu que envuelve nuestras peticiones, bendiciones. Y es el Espíritu el que vuelve nuestras bendiciones, alabanzas. Es el Espíritu el que hace todo. Entonces el camino, y ahí termina nuestra reflexión por ahora, el camino para este fuego, ¿cuál es? Descubre tu indigencia. Cuanto más pronto descubras tu radical pobreza, cuanto más pronto tu mirada se enamore de ese Señor que todo lo perdió por ti, cuanto más pronto eso suceda, más pronto también tu oración va a ser profunda. Porque hay una promesa que está en el libro de Job, y esa promesa vale para ti. La oración del pobre atraviesa las nubes. Tú quieres llegar hasta el umbral del cielo, tocar la puerta de Dios. ¿Quieres llegar allá? Claro que sí. Bueno, ¿tú qué quieres llegar allá? ¿Qué has de hacer? Descubrir esta pobreza. Porque la oración del pobre no descansará hasta llegar al trono del Altísimo. Pero hay que ser pobres. Lo reafirma el apóstol San Pedro. Dios da su gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Todo en nosotros tiene que ser humildad, todo. Y todo en nosotros ha de ser conciencia de pobreza. Y todo en nosotros ha de ser oración viva. Y el Espíritu Santo viene. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque ni siquiera sabemos orar como conviene. Dice San Pablo, capítulo 8 de la carta a los Romanos. Ahí empezaremos a ser hombres y mujeres de espíritu. Entonces, estos apóstoles que descubrieron su desnudez cuando todos fracasaron en el fracaso de Cristo, fracaso entre comillas, claro. Fracaso de la cruz, fracaso entre comillas. Cuando todos fracasaron sin comillas, en el fracaso con comillas de la cruz de Cristo, ellos descubrieron su pobreza radical. Y entonces, y solo entonces, estaban listos para orar. Y ahí es cuando Jesús los manda, oren. Ahora que ya saben que son criaturas y que son pecadores, ahora que ya conocen su necesidad,
ahora sí podrán conocer mi abundancia. Oiga esa frase. Ahora que ya conoces tu necesidad, ahora sí podrás conocer mi abundancia. Y entonces entran esos apóstoles en oración. Y ahí cerquita estaban algunas de las discípulas de Cristo, y entre ellas, más humilde que todos, María Santísima, la mujer de espíritu, clamando, suplicando. Qué poderosa tiene que ser esa intercesión de Nuestra Señora. Yo sé que aquí se ama a María Santísima, porque así dice el letrero que está a la entrada, todo el Carmelo es de María. Yo sé que aquí se ama a la Virgen, pero si les puedo invitar, ámenla todavía más. Con ese amor, con esa unión con ella, pidiendo el don del Espíritu. Que si esta casa se llena del Espíritu Santo, realmente ustedes se convierten en un faro muy grande, que la iglesia lo necesita. Y en un altar muy amplio, para ofrecer oraciones por tantas necesidades y para rescatar muchos corazones extraviados. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos renueve, que haga de nosotros verdaderos testigos de un amor sin límites. El elogio que hace el evangelista San Juan sobre Cristo es este. Este es el que recibió el Espíritu sin medida. ¡Qué cosa tan bella! Entonces nosotros, si cabe la expresión, seamos codiciosos, pero solo de ese Espíritu. Pidamos solamente ese Espíritu. Dejemos de mano todo lo demás. Ataduras ninguna. ¿Apegos para qué? Amamos a la gente, pero amarrarnos jamás. A la gente hay que amarla, claro, y es bello amar. Y bonito que nos quieran. Pero no, amarrados no, amarrados solo a Dios. Solo a Él. En continua oración. Que el Señor cuando venga nos encuentre velando en oración y cantando su alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.